Barry Bonds, el que tiene la mayor cantidad de home runs. Y en el periodismo financiero, yo soy el Barry Bonds, el Ty Cobb de eso. ¡Bájale! No, a ver, ¡bájale! Te van tres, nada más tres de hoy. Está bien, son buenos, pero bájale. Punto número uno. Son tres de tres, mira, pon atención. Venga, tres de tres. Venga. Empecemos con la primera. ¿Cómo vamos a empezar hoy? Repatriación de capitales. En enero, cuando el presidente anuncia el programa, dije que tenía que hacer el reglamento, que fuera una tasa de interés baja, que hicieran pocas preguntas y que hiciera para bienes productivos. Salió así el reglamento. El 26 de junio dije que el programa estaba funcionando muy bien y que lo tenían que prorrogar por tres meses más. Ayer, cuando los bancos, los aseguradores y las casas de bolsa se lo piden a Hacienda y al SAT, dije que si el presidente tenía que hacer algo importante hoy, era justamente ampliar por tres meses el programa. Vamos a la dos. 17.50. ¿Te acuerdas la cara que ponías cuando te dije pero que... No te agrandes, David. 17. No te agrandes, ¿te acuerdas cuando te dije que iba a estar en 17 y medio? Que dijiste que había que grabarlo, que se lo dijera a la cámara para que me lo recordaran. Y no es por el programa de repatriación de capitales, es porque las alzas que ha hecho la Reserva Federal de los Estados Unidos en las tasas de interés están haciendo que la inflación en aquel país se les vaya muy abajo. Ellos la quieren tener en 2%, que es lo óptimo, y hoy dejaron claro que no van a subir las tasas. ¿Y cuál es la tercera? Vámonos a la tercera. Oye, Agustín Carlos. No estaba tan difícil, pero a ver, dila. No estaba tan difícil. Yo dije que la inflación iba a llegar a 6.5%, que en la segunda mitad del año iba a ir bajando. Pero no me hables así. Lo dije en marzo. Que seas ahora el viral David Páramo, no te permite. A ver, sí. ¿Lo dije o no lo dije? Se supone así nada más porque es viral, pero a ver. ¿Reconoces o no reconoces que dije que la inflación iba a llegar como a 6.5%, que iba a empezar a disminuir en la segunda mitad del año? Sí. Que hace un par de semanas, cuando se dio a conocer la inflación de 6.5. Sí, 6.30 y tanto. 6.32. Hace 8 días. Dije hace 8 días que estábamos ya muy cerca de la cima y que a partir de ahora iba a empezar a bajar. Eso lo confirma hoy Agustín Carsten. Eso dice Agustín Carsten. Vamos a ver las cifras cuando lleguen. ¿Quieres ponerle dinero? Cállate, traes buena racha nada más. No traigo buena racha. Soy el Ty Cobb del periodismo financiero. No hay otra manera. Soy Barry Bonds. David Ortiz del periodismo financiero. Remátale. Ahora me va a hacer llamar el Big Papi. Remátala, Big Papi. El Big Papi. Remátala, Big Papi. Pongámonos serios. Ante todos los problemas que tiene el programa carretero, hoy decía Ruiz Esparza, que tienen problemas, que han tenido de socavones en Huixquilucan, el Estado de México, Tuxpan, la Riviera Maya. ¿No sería momento de revisar todo el programa carretero? Porque una vez está muy mal hecho. Y hacer una inspección de seguridad en lo que llevamos del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Estar 48 años en un cargo solo te hace viejo, no inteligente. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.